La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, anunció nuevas iniciativas del gobierno y compromisos de inversiones del sector privado para el Triángulo Norte de Centroamérica, como un seguimiento a su llamado a la acción para abordar las causas de la migración desde esos países. El anuncio comprende un nuevo compromiso con la empresa privada para invertir más de 1.900 millones de dólares en Guatemala, Honduras y El Salvador la creación de un cuerpo de servicios centroamericano y una iniciativa para empoderar más a las mujeres del Triángulo Norte y el Hemisferio Occidental. Según un comunicado, el compromiso del sector privado se suma a la cifra de 1.200 millones de dólares en inversiones para la región anunciada en diciembre del 2021 y ahora totaliza 3,2 millones de dólares. La iniciativa llamado a la acción fue lanzada por Harris en mayo del 2021 con el objetivo de generar oportunidades de empleos para evitar que los centroamericanos abandonen sus países en busca de empleos en el exterior. El comunicado afirma que estas inversiones están creando un ecosistema de oportunidades para dar esperanzas a las personas en la región de fomentar un modo de vida seguro y próspero en casa. Diez nuevas compañías y organizaciones se sumaron a las treinta ya interesadas en invertir en Centroamérica. El Cuerpo de Servicios Centroamericanos es una iniciativa de 50 millones de dólares que será administrada por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo USAID y proveerá a los jóvenes de El Salvador, Guatemala y Honduras oportunidades pagadas de servicios comunitarios, tutoría y vías para futuros empleos. Finalmente, la vicepresidenta Harris... Anunció nuevos compromisos del gobierno de Estados Unidos, compañías del sector privado y organizaciones para respaldar más ampliamente el empoderamiento económico de la mujer en el Triángulo Norte y en todo el hemisferio. Estos compromisos abordarán también la violencia de género en el Triángulo Norte y ayudarán a crear comunidades más seguras, fuertes y más prósperas en toda la región. Las iniciativas incluyen, entre otras, establecer un centro de igualdad de género, integrar a la mujer al sector financiero, respaldar a las mujeres en el sector agrícola y entrenar a la mujer para empleos calificados. Para Noticias 12, Luisa Centeno.